Aló. Muy bien, estamos online. Okay. Buenas noches. Hoy vamos a conversar brevemente sobre fugas paralulares y la visión del ecocardiografista. La semana antepasada tuvimos al doctor Selim Malcún de Barranquilla, Colombia, conversándonos del tema y la visión del hemodinamista. Hoy vamos a dar una visión de las imágenes cardíacas y cómo utilizarlas en la valoración de esta patología. Voy a comenzar brevemente haciendo un pequeño recuento. Antes que nada, voy a conversarle sobre este plato típico arequipeño que se llama cuy chantado. El cuy es como un roedor que come cebadas, es muy delicioso, se abre por la mitad y se fríe en aceite hirviendo. Y lo que hay que hacer con el cuy es chupar el oído y chupar el hueso del martillo. Los peruanos de Arequipa, mi amigo Arnulfo Vegaso, este es un plato típico de su tierra. Y en este restaurante estuve con mi querido amigo, el doctor Manuel Laura, quien fue el que me llevó a comer el cuy chantado. Bueno, para comenzar, la agenda de esta noche la vamos a dividir en los siguientes puntos: la magnitud del problema de la fuga paralulares, la fuga paralular aórtica, su diagnóstico, la fuga mitral y las conclusiones. Quizás son cuatro puntos básicos en que se va a dividir la charla, como las cuatro patas de la mesa, y vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a conversar sobre este problema. Cuando nos dedicamos a revisar esta literatura, habitualmente conseguimos limitaciones para hacer un análisis profundo del tema, y básicamente la limitación nace porque los estudios observacionales solamente se han hecho en cinco grandes centros que tienen estudios de más de 100 o 200 pacientes: la Mayo, Cleveland Clinic, Lenox, los tres en Estados Unidos, y en Europa dos grupos, el de Lysis y el de Jorge Javier y el de Hospital San Carlos en Madrid. Estos son los grupos que han publicado la mayor parte de la data de fugas paralulares, y básicamente el análisis que vamos a hacer hoy se basa básicamente en la experiencia de estos grupos. No existen estudios aleatorizados, son estudios observacionales básicamente, y la mayor parte de los devices para cierre son de uso off-label. Están empezando a salir dispositivos especialmente para fugas, pero las limitaciones para hacer un análisis profundo de la data básicamente surge de esto. La fuga paralular es un problema bastante común en la práctica rutinaria. Aproximadamente la mitad de los pacientes que se les hace un reemplazo aórtico tienen un pequeño grado de fuga paralular, y las fugas mitrales, aproximadamente el 10% de los pacientes que se reemplazan a mitral tienen unas fugas paralulares mitrales. Usualmente estas fugas, la magnitud de estas fugas, no son importantes, sino que son fugas pequeñas que no tienen connotación clínica en la mayor parte de los pacientes. Pero aproximadamente 1 a 5% de estos casos, estas fugas paralulares pueden ser sintomáticas. La mayor parte de ellas son sintomáticas por insuficiencia cardíaca, y una tercera parte de los pacientes desarrollan anemia hemolítica, sobre todo cuando las fugas son de pequeño tamaño. Uno de cada 9 o cada 10 pacientes o 12 pacientes que tiene una fuga paralular, en el contexto del paciente tener una fuga, usualmente tiene una endocarditis e infecciosa. Por eso siempre hay que descartar la presencia de esto antes de someterse o de evaluar la forma de tratamiento a la cual va a ser derivado el paciente, llámese percutáneo o quirúrgico. Aproximadamente 2 a 12% de los pacientes con fugas paralulares, con prótesis mitrales, que desarrollan fugas paralulares son sintomáticas, y 1 a 5% de las prótesis aórticas. Son más comunes en las válvulas mecánicas que en las bioprótesis, y aproximadamente 60% de estas se desarrollan después del primer año de la cirugía. Es muy común que esto ocurra en los pacientes que se le hacen cirugía por endocarditis, con anillos muy calcificados o que vayan a un redo. Estos son los pacientes que tienen usualmente más riesgo de desarrollar fugas paralulares. Y en la data completa de los pacientes con válvulas que van a un redo, a una reintervención, aproximadamente el 15% de los redo son
ocasionados por fugas paralulares, al menos en esta data de Bruce Lightfoot, de la Cleveland Clinic, publicada hace ya casi 30 años. Está claro, además, desde hace aproximadamente 15 años, que los pacientes con fugas paralulares severas van mucho mejor con tratamiento quirúrgico que con tratamiento médico. Esto fue lo que hizo cambiar el abordaje de estos pacientes en forma radical, ya que los pacientes con fugas graves probablemente no es tan bueno esperar, sino que el paciente debería ir aún en pacientes asintomáticos, ir a cirugía, sobre todo en el contexto no arbitral, si el paciente tiene un bajo o intermedio riesgo quirúrgico. Esta sobrevida es mayor cuando el paciente tiene fugas paralulares aórticas, cuando son mitrales, y casi duplican, como pueden ver, la mortalidad de las válvulas mitrales con respecto a las válvulas aórticas. De allí que tenemos que tener un umbral bastante bajo para reintervenir un paciente con una fuga paralular mitral o aórtica severa si el paciente tiene un ST score de intermedio o de bajo riesgo. Las fugas paralulares aórticas habitualmente no representan un reto para hacer el diagnóstico en cuanto a la fuga. Lo que puede representar a veces es un reto para diferenciar las navioprótesis de perforaciones, como vamos a ver más adelante. Es importante definir por lo menos mecanismo, ubicación y descartar, como dije, la presencia de infecciones o endocarditis, ya que aproximadamente 10% de los pacientes, 12%, 7% de los pacientes tienen endocarditis en el contexto de una fuga paralular. Este, por ejemplo, como se puede ver, es una válvula que está completamente desprendida, tiene un proceso infeccioso que compromete la fibrosis intervalvular, el paciente tiene una fuga paralular severa, gigantesca, por una dehiscencia importante de la prótesis. Esto evidentemente es un paciente que al verlo sabemos que el paciente tiene que ir a un proceso de cirugía de reintervención. Este paciente no son para tratamiento percutáneo. O sea, es importante tener claros los conceptos de las imágenes para poder estratificar en forma apropiada al paciente y definir y derivar el paciente a la conducta correcta. Esto es una endocarditis complicada, como dije, con una dehiscencia protésica. Está, como pueden ver, bamboleando la prótesis con una fuga gigantesca, enorme y con una insuficiencia mitral diastólica. En este caso también se ve una endocarditis infecciosa en la unión mitroaórtica. Pueden ver allí y hay una enorme perforación de la unión mitroaórtica con una fuga paralular enorme, gigante, severa, que no hace falta encender el color para poderlo predecir de la magnitud que es esa fuga paralular. Es importante ubicarnos. Las fugas paralulares aórticas pueden hacerlo en base al sistema horario, pero yo creo que lo más fácil y lo mejor para definirlo en este contexto es definirlo de acuerdo al seno que compromete. Usualmente, las fugas paralulares aórticas comprometen en el 46% al seno no coronariano y en el 36% al seno coronariano izquierdo. O sea, la mayor parte de las fugas están en la porción posterior del anillo aórtico. Y básicamente es lo que yo llamo la zona del miedo, porque esa unión mitroaórtica, habitualmente los cirujanos tienen temor a producir puntos muy profundos que pueden comprometer la válvula aórtica, la válvula mitral. Y es esa es la razón básicamente por la cual se generan los LIP en estas zonas. Habitualmente también el del bulking, o sacar el calcio de esa zona para colocar una prótesis, también es mucho más complejo sacarla en esta zona que en la porción anterior del anillo. Habitualmente ya se han hecho unos mapas de ruta para ver las fugas paralulares aórticas. Está claro hoy en día que el paraesternal, el apical de 5 cámaras y el apical de 3 cámaras pueden ayudar a ubicar en forma casi correcta en el sistema horario las fugas en forma casi perfecta. De todas maneras, el eco transesofágico usualmente es muy bueno para dilucidar cualquier duda que pueda caber en cuanto a la ubicación de la fuga. Es importante la ubicación para el hemodinamista porque aquellas fugas que son anteriores o posteriores en el ánulo, o sea, las 12 o las 6, o sea, hacia el anillo anterior, bien sea el seno coronariano derecho o el seno posterior, esas fugas habitualmente requieren ubicarlas
muy bien en oblicuo de derecha anterior, o sea, la ubicación de la fluoroscopia o del tubo de intensificador de imágenes, es muy importante ubicarlo allí porque allí es donde se va a ubicar y va a ser la posición de trabajo de la fluoroscopia. En cambio, si las fugas son laterales o mediales, habitualmente el intensificador de imagen hay que colocarlo en oblicuo a izquierda anterior, como lo marca exclusivamente la lámina en forma perfecta. El diagnóstico suele ser muy sencillo en una fuga paralular aórtica, cuando el chorro de regurgitación se dirige hacia, en sentido longitudinal, hacia el ventrículo izquierdo. O sea, lleva el sentido que sigue la flecha. En este contexto, es muy sencillo habitualmente. Estos son pacientes que habitualmente la guía pasa fácilmente, el introductor pasa fácilmente y habitualmente, posiblemente en la mayor parte de los casos, pueden representar un reto importante. Pero muchas veces pueden pasar lo siguiente: el paciente puede tener un componente doble, puede tener una fuga paravalvular y una fuga valvular. En este contexto es muy difícil definir ambos componentes. Y sobre todo, cuando el chorro de regurgitación no se dirige en forma hacia el ventrículo, llenando el tracto de salida, sino que tiene una posición transversa hacia el tracto de salida. En ese contexto, lo que usualmente pasa es que el chorro tiene un tracto serpiginoso o transversal en la porción inferior de la cúspide, o de la, perdón, de la bioprótesis, de la prótesis, extendiéndose de esta forma. Esto cuando esto se ve, estos son pacientes que son muy difíciles de definir de dónde es la fuga, si es realmente una fuga paralular o una fuga o una ruptura de la cúspide. Uno. Dos, son difíciles de tratar porque bajar la guía en ese tracto es muy complejo y bajar el introductor es mucho más complejo por ese tracto. De allí que cuando veamos esto, tenemos que identificar un paciente que es difícil de gradar y difícil de tratar. En ese contexto ya hay que establecer algunas estrategias que el hemodinamista debe tener en mente, que si no pueden bajar el tracto, o sea, bajar la guía o bajar el introductor a través del trayecto de la fuga, es probable que haya que hacer algunas estrategias como la que marca la lámina. O sea, pasar a través de, si tiene una bioprótesis, evidentemente es mucho más sencillo, pasar un catéter 5 French dentro de un 4 French telescopado y pasarlo por vía retrógrada desde el ventrículo hacia la aorta ascendente en forma inversa a la que habitualmente se trabaja en la aorta usualmente. Hay pacientes como estos también que son exactamente lo mismo, el flujo no va hacia el tracto de salida, sino que se dirige en forma transversa a este y inmediatamente deben sospechar una fuga paralular que está debajo de la prótesis y que tiene un tracto evidentemente serpiginoso debajo de la prótesis. Estos son pacientes que ya lo hemos dicho, difíciles de gradar, difíciles de tratar. El subcostal, el transgástrico permite evaluar en forma apropiada esta fuga, apropiada en el sentido de saber si es paravalvular o valvular, aunque no siempre podemos distinguirla en forma perfecta. Ya vamos a ver un caso que he puesto en otras sesiones con ustedes, que he mostrado que son bastante difíciles de ver. Y como pueden haber visto también en la presentación en Buenos Aires, los que estuvieron en Buenos Aires, un caso que presentó el doctor Michelena, claramente mostraba que era difícil saber si era un problema de la cúspide o un problema paralular, y el paciente terminó en un vale inválido. Hay que ver siempre el supraesternal, el flujo sistólico, el flujo reverso en el arco aórtico es un importante marcador de severidad y usualmente puede ser útil en este contexto. Esto es muy importante que se haga en forma sistemática cuando tienen un flujo holodiastólico con mayor de 15 de ITB. Esto puede significar que el paciente tiene una fuga paravalvular severa en el contexto de una prótesis aórtica. Es importante definirlo en el eje corto, la extensión de la fuga, si es menor de 10, de 10 a 20%, más de 20%. Y habitualmente se dice que tan dehiscente cuando esa prótesis tiene un mayor de 25% de desestructuración del anillo aórtico con respecto a la prótesis. Entonces es importante definir que la mayor parte de estos pacientes, cuando tienen bajo riesgo, el paciente tiene infección
o tiene dehiscencia, estos pacientes deben ir al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento percutáneo debería reservarse para el paciente de muy alto riesgo quirúrgico, o sea, con un EST score por encima de 8 o de 10. Habitualmente, esto es lo que se considera hoy en forma general una indicación apropiada para cerrar una fuga por vía percutánea o por vía quirúrgica, a pesar de que no hay guías en pacientes con prótesis notable. El cierre percutáneo en la fuga valvular aórtica es un procedimiento que usualmente no es muy demandante a menos que el tracto sea, como dije, serpiginoso y sea muy difícil de canular por vía retrógrada, por la aorta. Es la técnica de elección, como he dicho previamente, en el paciente de alto riesgo, pero usualmente en el paciente de bajo riesgo, de riesgo intermedio, que tiene infección o dehiscencia mayor de 25%, estos pacientes deben ir a un proceso de reintervención quirúrgica normal. Son pacientes que por lo general están muy enfermos y el eco es útil previo al procedimiento para la ubicación de la fuga, la caracterización del tamaño de la fuga y para descartar infección, como dije previamente. Pero es muy poco importante el eco durante el procedimiento. Se puede utilizar el eco transtorácico para medir. Simplemente para evitar la inyección reiterada de contraste para ver si quedó con fuga residual o evaluar sobre todo los gradientes post liberación de los dispositivos para ver si el paciente quedó con una oclusión de los discos en el caso de prótesis mecánicas. El procedimiento habitualmente se hace con fluoroscopio con muy poco contraste y como dije, el eco puede ser no necesario en la mayor parte de los pacientes con fugas valvulares aórticas. Estas fugas aórticas suelen ser únicas elipsoidales y usualmente pueden requerir un solo dispositivo, a menos que sean muy extensas en su ángulo. Habitualmente el algoritmo es, para súper simplificar el procedimiento, el siguiente. Si la fuga tiene una forma circular, los vascular plot 2 son bastante útiles en este contexto, y cuando la fuga es elipsoidal, como lo marca, como está marcado en verde, estas fugas se pueden tratar básicamente con el plot vascular 3. Pueden tratarse también en algunos contextos con el plot vascular 4. Pero habitualmente estas fugas usualmente pueden requerir uno o dos dispositivos de estos dependiendo de la extensión y el tamaño de la fuga. Hay dispositivos ya creados para fugas, tienen CE Mark, el Occluded PVL Device, que es el dispositivo para fuga de Occluded. Es ya un dispositivo que está comercializado en Europa y específicamente está diseñado para fugas valvulares. No tengo ninguna experiencia con ese dispositivo. En Venezuela, cuando salí de allá, no existía este dispositivo aún desde el punto de vista comercial. Creo que en el sitio donde trabajo tampoco existe todavía, está comercializado. Y no sé si en Latinoamérica hay experiencia. En Europa sí hay una experiencia creciente en varios grupos. Y voy a mostrar una que acaba de ser publicada hace aproximadamente 4 días atrás, que es el del grupo de Londres y Gales, que publicó una data hace 4 días en Circulation. No existe un método unánime para seleccionar el tamaño de la prótesis, eso es, hay que conocerlo, pero habitualmente nosotros lo que hacemos es medir el tamaño del tracto de la fuga y lo multiplicamos por 2. O sea, la vena contracta multiplicado por 2. Si esto mide 4, por 2 son 8 y el dispositivo es de 8 milímetros. Y puede requerir 2 de 8 milímetros dependiendo del tracto de la extensión de la fuga en la circunferencia de la aorta. Habitualmente lo que hacemos es eso, medimos el tamaño del tracto con color o sin color. El grupo de San Carlos, de Juan José Gómez de Diego, Miguel Ángel García Fernández, publicaron en Journal American Cytocardiography hace aproximadamente 2 años que con color era un poco mejor. Pero bueno, lo importante es medir la vena contracta, multiplicarla por 2 y habitualmente eso es lo que hay que hacer para sobredimensionar un plot en casi todas las áreas de la medicina. Un plot habitualmente se selecciona así, el defecto por 2 y habitualmente eso es lo que se hace, se sobredimensiona el device 2 veces el tamaño del agujero. Este es un caso nuestro, este es el primero que hicimos en Venezuela, un paciente es suizo con amputación de miembro inferior en insuficiencia cardíaca franca. Falla renal 2.7 creatinina. El paciente en insuficiencia cardíaca con dos almohadas en la mesa de hemodinamia.
se abordó por braquial. Como pueden ver, aquí está pasada el introductor a través de la fuga para hablar aórtica, que en este sentido es posterior. Se pasó y, como pueden ver, yo le estaba haciendo un eco transtorácico solamente porque el paciente tenía falla renal y queríamos inyectarle el menos contrastes posible. En este contexto, el eco no produce una información sustantiva como para necesitarse en la mayor parte de los pacientes. Solamente en este contexto, como dije previamente, para disminuir la carga de contraste del paciente y ver la fuga residual y medir los gradientes post y evaluar la posibilidad de oclusión u obstrucción del mecanismo oclusor de la prótesis. En este caso, si es una prótesis mecánica, si compromete la apertura de los discos y produce gradientes de obstrucción en forma importante. Como pueden ver, aquí está el device en el ventrículo izquierdo abierto en su porción distal. Se puede ver claramente en la fluoroscopia en el extremo derecho, como pueden ver la mano allí con el eco transtorácico colocado allí, y donde está la flechita, la porción distal del dispositivo. Este es un amplatz vascular 3 abierto, y ahí va el hemodinamista colocándolo hacia la porción proximal. Ahí va hacia donde va el ánulo aórtico. Aquí ya está casi unido el ánulo aórtico. Aquí está ya unido el ánulo aórtico. Aquí se verifica el movimiento de los discos, si hay o no gradientes de oclusión. Habitualmente el device queda de esta forma, sin ocluir los discos en forma significativa. Y adicionalmente a eso, el hemodinamista coloca, en vistas que ya apreció la apertura apropiada de los discos previo a la liberación del dispositivo, observa si hay compromiso de la apertura de los discos en la que ya hizo previamente y lo compara con ella. Si no hay ningún aumento de los gradientes, no hay obstrucción de uno de los discos, se suele liberar. En este contexto, como pueden ver, no hay fuga residual, lo que hay son dos glóbulos rojos que hay de fuga paralular residual, y no hay aumento de gradientes. Los gradientes son 2.2 de velocidad con 20 gradiente pico. En una válvula mecánica aórtica es suficientemente bueno, y aquí está la liberación del dispositivo una vez realizado terminado el procedimiento. El antes y después, como pueden ver, en 40 minutos el paciente pasó de tener una fuga paralular severa a tener una fuga paralular trivial. Como pueden ver, el procedimiento comenzó desde la toma de las imágenes a las 15:02 y terminó a las 15:43, y el paciente quedó en perfectas condiciones después del cierre con un solo device. Como dije, bajo el concepto que ya hemos mencionado, la vena contracta por dos para establecer el tamaño del dispositivo. Este es otro caso nuestro, una fuga paralular también posterior. Pueden ver este con eco transesofágico. La decisión de utilizar el eco transesofágico en estos procedimientos es una decisión muy particular del hemodinamista. Se siente más seguro para ver la fuga paralular residual y quizás para ver el tracto cuando los pacientes son referidos de otros centros, medir exactamente la vena contracta y saber exactamente el tamaño del device a utilizar y la ubicación de la fuga cuando el paciente está allí. Esta es una fuga evidentemente posterior. Ahí estamos midiendo la vena contracta del tracto, justamente encima de donde está el anillo aórtico. Y como pueden ver, esta prótesis, la fluoroscopia permite establecer claramente qué fue lo que pasó, lo que el eco no permitía. Hubo una decalcificación insuficiente, la prótesis se colocó encima de un calcio en el anillo y la prótesis quedó ladeada, que no quedó en forma paralela al ánulo. Y eso permitió que no hubiera una coaptación perfecta. Eso fue un debulking insuficiente del calcio en el anillo aórtico, permitiendo esa fuga paralular masiva, como pueden ver ahí, enorme. Eso es antes de comenzar el procedimiento, y esto es al terminar el procedimiento con una fuga paralular pequeña, luego colocarle un clot vascular 3, igual que el paciente que comenté previamente, de la fuga paralular posterior a terminar el procedimiento, una fuga paralular bastante pequeña. Ahí está el plug colocado y viendo la fuga residual con
fluoroscopia con angiografía aórtica o con aortografía. Como pueden ver, también es un clot vascular 3, el paciente quedó sin fuga, quedó en perfectas condiciones. Hay pacientes que, como le dije, este es un video tomado con mi teléfono, pero un paciente nuestro de la institución. Como pueden ver, a veces es muy complejo saber si esto es una fuga paralular aórtica o una ruptura de la cúspide. En este caso fue imposible para mí definirlo en un paciente de bajo riesgo. El paciente fue una reintervención y el cirujano me mandó la fotografía posterior a terminar la cirugía. Como pueden ver, es una perforación de una cúspide aórtica y no una fuga paralular, pero me fue imposible aún con tridimensional definir exactamente la ubicación perfecta de la fuga paralular. Del mecanismo que estaba comprometiendo en este caso. Pues esto puede ser muy importante en el contexto de pacientes que tienen alto riesgo, porque el paciente puede ir a un Van-Inval si él tiene una bioprótesis, o se podría beneficiar de un cierre paralular. Entonces, en este caso, en este contexto, hay que tratar de definirlo de la mejor manera posible. Aún así, las imágenes no son perfectas y tienen sus limitaciones. Y es muy, muy complejo. Ya hemos visto esto previamente y lo hemos discutido en congresos, como lo vimos hace aproximadamente un mes y medio afuera en Buenos Aires con Héctor Michelena discutiendo un caso similar a este que estoy mostrando. Las fugas por post-TAVI, no me voy a dedicar a ellas, sería probablemente tema de otra discusión. Pero es importante conocer que estas fugas inicialmente con los prototipos iniciales de las prótesis, de las TEVAR, esto aproximadamente 8 a 25% de los pacientes tenían fugas paralulares moderadas a severas. Evidentemente este es un proceso completamente diferente a una fuga paralular de una prótesis quirúrgica porque, como ustedes y todos sabemos, habitualmente en estos procedimientos no se saca calcio, sino que el calcio queda allí y el calcio lo que hace es reubicarse después de una expansión de una prótesis sobre el calcio, sobre los senos, y esto hace que habitualmente se formen tractos donde se pueden presentar o falta de coartación, donde se pueden presentar fugas paralulares. Habitualmente, en las primeras series, esta data era una incidencia de fugas paralulares bastante, bastante alta. Y lo que mostraba la data inicialmente del partner era que estos pacientes, aún con insuficiencia aórtica leve, podían tener una mortalidad bastante alta. Esto a todas las personas que hacíamos eco nos llamó mucho la atención, esta data, porque era casi inexplicable para nosotros cómo un paciente con insuficiencia aórtica leve pudiera tener una elevadísima mortalidad después de un procedimiento similar a un quirúrgico de colocar una prótesis sobre una válvula. Y bueno, todos pensamos lo mismo cuando vimos esto. Y sospechamos que lo que pasaba es que en este grupo de lo que llamamos de insuficiencias valvulares leves, que está en amarillo, probablemente haya muchos pacientes que sean moderados o severos que estén incluidos en ese grupo. O sea, ¿qué significa? Que probablemente haya una subestimación de la severidad de la insuficiencia aórtica en muchos pacientes que hemos interpretado como leves. Y eso es un problema muy, pero muy común en las fugas paralulares, porque los métodos de detección de severidad no están completamente o muy bien establecidos en este contexto. A pesar de los intentos de las guías para establecer los métodos, para establecer la severidad de la insuficiencia, aún hay muchos huecos no completamente llenos para establecer en forma apropiada la severidad a través de la ecocardiografía. Por eso probablemente otras técnicas de imágenes van a tomar un rol importante en el futuro, como la resonancia magnética cardíaca, para establecer la severidad en el paciente donde haya mucha duda y sea de mucha importancia tomar decisiones clínicas. En esos pacientes de intermedio, donde no están bien claramente establecidos con ecografía, probablemente otras técnicas e imágenes van a tomar un rol importante. Pero más recientemente, la data más reciente del Partner 2 nos mostró lo que nosotros sospechábamos, y era que los pacientes con leve no tenían un aumento de la mortalidad. Y es que hemos aprendido en los últimos 4 años
a cómo gradar estas insuficiencias en una forma mucho mejor. Y eso es lo que significa esta lámina. Los pacientes con moderado a severo tienen un aumento de la mortalidad en forma importante, como pueden ver, 34% a los 24 meses. En cambio, en el PARNAR 1 tenían 50% a los 2 años de mortalidad con insuficiencia aórtica moderada a severa. Probablemente lo que esto representa es dos cosas. Uno, que estamos gradando mejor la insuficiencia, y dos, que estamos tratando mucho mejor los pacientes. Como saben, este estudio se hizo una parte con Sapien 3, una porción del estudio, y esta prótesis ahora con este sello que tiene alrededor permite insuficiencia. Lo que está claro hoy en día es que la insuficiencia valvular aórtica post-TAVI, la mejor forma de tratarla es prevenirla. Y la mejor forma de prevenirla son dos cosas. Una, utilizar tomografía para hacer la medición del anillo y no tener subestimación del tamaño del anillo como la teníamos con eco. Y dos, utilizar las prótesis más nuevas que tienen habitualmente un COF o un sistema de sellado. Una de ellas es la Sapien 3. Todos han ido evolucionando en forma paulatina a reducir la insuficiencia valvular, y las mejoras tecnológicas están dirigidas hacia esto. Entonces, básicamente, tienen que apagar el micrófono, por favor. Tienen que apagar el micrófono, por favor. Tengo mucho retorno. Ok. Entonces, es muy importante que se utilice la tomografía para seleccionar el tamaño de la prótesis, y las prótesis nuevas tienen una incidencia de fugas valvulares mucho menor por los sistemas de sellado. En este contexto, la Sapien 3 tiene una incidencia de 1.5% de insuficiencias valvulares moderadas a severas y una mortalidad bastante baja, cercana a 1.1% en el PARNAR 3. Recuerden que estos pacientes con función sistólica global habitualmente por encima del 50%, y no se permiten pacientes con fracciones de eyecciones menores a 20% en este grupo de pacientes de los Sapiens. La Lotus es otra válvula que tiene un sistema de sellado, tiene una incidencia de fugas valvulares moderadas severas menor a 1%, es una prótesis bastante versátil, le faltan tamaños para tamaños pequeños, los tamaños pequeños y grandes en los anillos, pero es una prótesis que, a pesar de que tengo poca experiencia, he visto una en nuestra institución. Hemos estado en un procedimiento, este es el procedimiento de la Lotus. Como se puede ver aquí, es una prótesis que tiene un sistema de sellado, bueno, magnífico. A mí me encantó esta prótesis. Se sacó, se volvió a meter para aprender el proceso de liberación con el doctor Malkun y el doctor que vino a Alemania. Y la prótesis, en las dos veces que se liberó, quedó con fugas cero cruces, como van a ver ahora más adelante. La prótesis tiene un efecto también como el Wall Stain, que se acorta y llega a tener 18, 19 milímetros de altura. Aquí pueden ver la prótesis una vez liberada en el biplane y sin cero fugas valvulares. Estas prótesis más nuevas tienen una incidencia de fugas bastante baja. La Evolut llega a 6.5, la Lotus a menos de 1, la Sapien 3 a 1.1, la Direct Float a 2, entre 1 a 2%. Todas las prótesis nuevas con sistema de sellado tienen una menos incidencia de fugas valvulares, y ya casi es un problema, no completamente resuelto, pero en vías de resolverse casi en totalidad en la práctica rutinaria en el TAVI. Habitualmente estas fugas están ubicadas, son difíciles de gradar, son difíciles de también tratar. Habitualmente estos pacientes tienen las fugas ubicadas en las comisuras, habitualmente en el sistema horario de 1 a 3, de 5 a 6 y de 9 a 11, como lo pueden ver allí. Y estas fugas, lo difícil que tienen es la gradación. La gradación es un problema complejo porque los pacientes habitualmente quedan con las fugas, se dirigen se envuelven alrededor del tracto de salida, dan una vuelta alrededor del tracto de salida, girando en el tracto, no permitiendo una ubicación perfecta espacial de los jets. Entonces esto permite una subestimación casi sistemática de las fugas valvulares aórticas. Habitualmente son cuatro mecanismos los que pueden ocurrir: que la fuga, que la prótesis quede subexpandida, en el cual hay que rebalonear en ese caso, que la prótesis quede muy abajo, en ese contexto hay que tratar de subirla o colocar un balimbal,
o que vaya un trozo de calcio que no permite una coaptación apropiada de la prótesis con el anillo aórtico. En este caso es evidente que tiene una prótesis completamente suspendida una vez liberada, y cuando se detecta esto en la sala de hemodinamia, lo que hay que hacer es rebalonear la prótesis, plancharla y recolocarla nuevamente, o sea, recolocarla, no, plancharla nuevamente y para que haya una expansión apropiada de la prótesis para tratar de eliminar esto. Esta estrategia habitualmente se hace en la sala, y la definición de los pacientes con insuficiencia valvular aórtica deberían hacerse inmediatamente en la sala. Si la prótesis quedó muy alta, muy baja, o sea, que quedó el cuerpo descubierto, quedó abajo en el trato salida, hay que tratar de subir la prótesis o colocar un balimbal. En el caso de que quede eso expandida, rebalonear. Y en el contexto de que el paciente quede bien, bueno, probablemente hay que ver riesgo-beneficio, si se justifica rebalonear y tener un riesgo de stroke, o dejarlo con una fuga importante y cerrarlo en un segundo tiempo. Las decisiones en este contexto no son tan sencillas y hay que medir riesgo-beneficio con el paciente en la sala de hemodinamia. Las fugas paravalvulares mitrales son mucho más complejas que las aórticas. En las fugas paravalvulares mitrales, el diagnóstico complejo y el tratamiento es mucho más complejo. Requiere tenerse un alto índice de sospecha clínica, sobre todo en el contexto de tener prótesis de mecánicas en posición mitral, ya que en ese contexto las fugas paravalvulares pueden estar ocultas por la sombra acústica y se requieren múltiples vistas, y el 3D suele ser necesario para ubicarla en forma perfecta y tener, por lo menos, no tener la intromisión de la sombra acústica de las prótesis mecánicas. Las prótesis mecánicas, como estoy explicando, tienen el problema de la sombra acústica, lo cual no permite ver los jets en forma perfecta. Por eso siempre hay que hacer vistas, lo que la persona que me inició en ecografía llamaba funny view, las vistas divertidas o vistas inusuales. Eso es simplemente buscar vistas donde tú puedas obviar la sombra acústica para poder ver los chorros de regurgitación paravalvular. En este contexto, como pueden ver acá, hay dos chorros en la aurícula izquierda que vienen de la porción anterior probablemente de una prótesis. Hay que estar muy atentos, que ese simplemente es una valoración muy cualitativa, y pueden requerir una valoración con eco transesofágico para definir esto. Pero esta es unas vistas que permiten objetivar que hay la presencia, por lo menos, de una fuga, y que puede ser necesario estudiarlo más profundamente el paciente. Unas vistas oblicuas pueden permitir ver los chorros de regurgitación excéntrico en dirección, en este caso, en dirección posterior inferior. Y nuevamente, viendo el anillo de implantación de la prótesis, se puede ver que hay una fuga paravalvular justamente en la porción anterior del anillo mitral. Entonces, siempre hay que tratar de sacar esta funny view o vistas inusuales en la aurícula, en el anillo, o rotando desde los apicales para tratar de ver si hay fuga, sobre todo en los pacientes que tienen gradientes altos y usted ve los discos completamente abriendo, o usted ve la prótesis sin daño estructural, la bioprótesis sin daño estructural, y usted ve gradientes un poco altos, no sospecha que tiene desproporción paciente prótesis y sospecha que puede tener una fuga oculta. En ese contexto hay que sospechar esta fuga y revisar en forma perfecta el anillo mitral. Este es otro paciente. Como pueden ver acá, no se ve absolutamente nada en el paraesternal eje largo, pero cuando hacemos el eje corto y revisamos el anillo de implantación, podemos ver una pequeña fuga paravalvular a nivel de la una, como está marcado en la flecha. En el lado apicales no se ve absolutamente nada. De tres cámaras tampoco se ve absolutamente nada, pero si no hacemos la revisión sistemática del anillo, no podemos ver que esta fuga mide 5 a 7 milímetros aproximadamente de diámetro, o sea que probablemente es una fuga importante y que está haciendo que los gradientes del paciente estén aumentados, probablemente por el hiperflujo causado por la fuga. Cada vez que tengamos unas velocidades diastólicas de una prótesis mayor de 1.9 metros sobre segundo, un gradiente medio mayor de 7, y una relación del ITB mitral sobre el tracto de salida mayor de 2.2, debemos sospechar inmediatamente que hay una fuga paravalvular importante y debemos ir a un eco transesofágico.
Este trabajo de Leopoldo Olmos en el grupo, y el grupo de William Sotheby de Baylor hace muchos años atrás mostró claramente que cuando la relación del ITV mitral sobre el ITV aórtico era mayor de 2.5, estos pacientes tenían con una sensibilidad y una especificidad cercana al 90% que el paciente podía tener una fuga parvular oculta que no se podía ver en el contexto de una prótesis mecánicas. O sea, cada vez que tengan una prótesis mecánica, no solamente hagan la Phony View, vean las vistas inusuales, vean la aurícula, vean el anillo, vean todo, midan los gradientes. Y si los gradientes están altos, las velocidades están altas, sospechen, sobre todo la velocidad pico está alta, sospechen inmediatamente que puede haber una fuga. Hagan la relación ITV1 sobre ITV mitral sobre ITV aórtico. Y si esta relación sobrepasa 2.5, sospechen la presencia de una fuga parvular importante y refieren al paciente para un eco transesofágico para por lo menos descartar esto. Estas fugas hay que saberlas ubicar. Y aquí no hay un consenso generalizado. Nosotros opinamos similar o endosamos la palabra de la Mayo Clinic. Estos pacientes con fugas parvulares mitrales deberíamos conversar de segmentos o cuadrantes y no del sistema horario. Es mucho más sencillo tener segmentos o cuadrantes desde el punto de vista de la ecografía transesofágica que un sistema horario que puede ser imperfecto y que puede llevar a errores importantes, a pesar de que mucha gente utiliza el sistema horario. Entonces, ¿cómo dividimos estas fugas? ¿Anteriores, mediales, posteriores o laterales? Y al mismo tiempo, entonces, si son anteriores y mediales, son anteromediales. Si son anteriores o laterales, son anterolaterales. Si son posteriores o mediales, son posteromediales. Y si son posteriores y laterales, son posteromediales. Entonces se basa simplemente en dividir el anillo mitral en 8 segmentos. Y habitualmente así podemos tener un lenguaje entendible entre las partes. Y eso es lo más importante, que sepamos el hemodinamista y el cardiólogo ecocardiografista saber conversar en los mismos términos. Usualmente estas fugas, como lo mostró Celine hace 2 semanas, usualmente se ubican en los segmentos anterolaterales o posteromediales. Y aproximadamente esos son los porcentajes de ocurrencia de esto. 42% se ubican en el cuadrante anterolateral, aproximadamente entre las 10 y las 11, el que le gusta el sistema horario. Habitualmente en el posteromedial, 21% de la fuga, o 5 o 6 de la tarde, 5 o 6 en el sistema horario. Y en el posterolateral, aproximadamente 19% de esto. De acuerdo al grupo del ICIT, aproximadamente 76% de las fugas están ubicadas, perdón, de Stuttgart, están ubicadas cercanas a las comisuras. Las fugas parvulares que están cercanas a la orejuela son fugas que parecen unas hendiduras, son fugas grandes, como si se desprendiera, se jalara la prótesis, y son hendiduras muy grandes donde es difícil usualmente colocar dispositivos, donde hay mayor riesgo de embolización. Precisamente porque esas fugas son como unas hendiduras donde el acoplamiento de un device en forma coaxial es bastante complejo por la forma de las fugas en este sitio. Esta es una fuga, evidentemente hay mucho material dentro de la fuga, puede representar una endocarditis infecciosa. Ante la duda es mejor definirlo como tal y el paciente ir a una cirugía que el paciente equivocarnos y decir que no hay absolutamente nada de vegetación en ese contexto. En este paciente fue reintervenido y el paciente se confirmó que habían vegetaciones en ese sitio. Aquí pueden verlo, si lo ubicásemos en el sistema horario, estaría más o menos entre 11 y 12, si fuera en el sistema de cuadrantes, en el cuadrante anterolateral o anterior lateral. Anterior y lateral. Ahí está, una fuga grande, enorme, con bastante componente de tejido en su alrededor, y el paciente se confirmó que tenía una endocarditis infecciosa en ese sitio. Para las personas que no cuentan con eco tridimensional, la ubicación de las fugas está descrita hace ya muchos años atrás, perdón, disculpen, está descrita hace muchos años atrás por un sistema
que describió el grupo del Mass General Hospital y que mucha gente después acopló, que es el sistema horario. Las personas que no manejan esto usualmente, yo les recomiendo que lo utilicen. Es un poco complejo de definir en esta charla, pero tampoco es una cosa que sea extremadamente difícil de hacer. Cuando uno ve una fuga valvular, como por ejemplo esta, que está ubicada cerca del ánulo aórtico, habitualmente yo siempre pregunto, bueno, ¿dónde está ubicada esta fuga? Y ubico la válvula biológica, la válvula mitral representada en el lado izquierdo. ¿Dónde está ubicada esta fuga? Habitualmente está ubicada cercano en el cuadrante anterior y un poquito medial, porque está cercano a la aorta y un poquito hacia adentro, como a la una, 12 a una. Estas fugas mitrales suelen ser múltiples y grandes, usualmente requieren más de un dispositivo. Y las que producen hemólisis, hasta hoy no se ha demostrado que el tratamiento intervencionista mejore el pronóstico de estos pacientes. Los pacientes con hemólisis pueden requerir meses o años en reducirse la hemólisis una vez hecho el procedimiento intervencionista, una vez que la malla vaya cerrando. Hay que tener paciencia. Si eso no cierra en forma inmediata, el paciente sigue requiriendo hemoderivados en forma creciente con respecto a las semanas después de hecho el procedimiento, probablemente el paciente pueda requerir un procedimiento de cirugía para quitar todo la prótesis y también los dispositivos que se han colocado. Hemos tenido experiencias dantescas con esto, pero bueno, nos han tocado pacientes con esto también, tanto en Venezuela como acá. El tratamiento de las fugas valvular mitral, como dije, el tratamiento quirúrgico es el estándar en el paciente de bajo o intermedio riesgo de reintervención. Pero en el paciente de alto riesgo, el tratamiento percutáneo lógicamente tiene una opción válida. El tratamiento percutáneo es mucho mejor en insuficiencia cardíaca que en hemólisis. En hemólisis no hay ninguna evidencia que estos pacientes mejoren su pronóstico en el largo plazo. El procedimiento, habitualmente nosotros, como dijo Celine hace 2 semanas, optamos siempre por hacer una punción transeptal alta y posterior. Habitualmente se utilizan para las fugas mediales, pero nosotros preferimos hacerla en todos los pacientes de esta forma, ya que permiten ubicar los catéteres en forma mucho mejor hacia las porciones mediales. Habitualmente la punción posterior permite que los catéteres se vayan hacia la porción posterior del ánulo, pero si haces una punción anterior es muy difícil doblar los catéteres hacia la porción posterior, a menos que utilicen catéteres como el Agilis, que lo demostró Celine la vez pasada. Son catéteres que son muy deflectables, que son muy útiles en este contexto. Estos procedimientos habitualmente toman su tiempo. El hemodinamista debe estar muy pendiente de que son procedimientos que van a requerir una gran cantidad de fluoroscopia. Probablemente pueden tardarse horas en realizarse, sí, sobre todo cuando se está empezando a hacer una experiencia. Y es importante que sepamos que las estrategias son bastante complejas. Ya Celine marcó la semana pasada cómo hacer este abordaje. Algunas personas que hacen cierres de fuga, sobre todo en Canadá, son partidarios de hacer septoctomía con balones pequeños para permitir pasar dos sistemas, dos introductores hacia la aurícula izquierda y tratar de hacer asas o lazos dependiendo del sistema de liberación, si se puede o no liberar en forma perfecta. Y el abordaje transapical hoy en día cada día es más utilizado. Este fue propuesto por el grupo de Lennox, el doctor Carlos Ruiz, y hoy en día es utilizado sobre todo para las fugas mediales. Pero hoy en día con el Agile y las punciones altas, habitualmente esos pacientes pueden ser bien cerrados por vía percutánea en la mayor parte de los centros hoy en día en el mundo. Esto es para que vean una fuga valvular medial, que puede ser cerrada bastante bien con un sistema de liberación, con un sistema de cierre. Este es un caso que se hizo el año pasado con tres dispositivos de cierre en la institución. A diferencia de Martín, que la semana antepasada decía que el eco tridimensional probablemente solamente funcionaba para la ubicación de la fuga preprocedimiento, pero que no tenía o tenía muy poco valor durante el procedimiento y postprocedimiento. Yo pienso que el eco tridimensional en esta patología, en la fuga valvular mitral, tiene gran importancia antes del procedimiento para la ubicación perfecta de la fuga, la medición del tamaño del tracto y ver
medir lo que ya hemos definido dos veces la vena contralta para ver el plop, el tamaño del plop, descartar endocarditis, esas tres en la fase inicial. Durante la fase del procedimiento, para la dirección de la trayectoria del catéter del Agilis hacia el orificio y en la fase post-procedimiento, vamos a ver algunas utilidades posteriores. En este es un caso que se hizo con mi compañero de trabajo, el doctor Villa, el doctor Roselín, en la Clínica General del Norte. Como pueden ver aquí, está anulado perfectamente. Al paciente se le colocaron tres dispositivos. Este es el dispositivo inicial que se colocó más o menos a las 12, donde yo había visto la fuga. Otra cosa que hay que transmitir es que estas fugas pueden evolucionar en el tiempo. O sea, usted puede ver hoy un paciente con una fuga pequeña, sobre todo en un postoperatorio inmediato, y verlo en 2 semanas y ser una fuga más grande e irse desprendiendo poco a poco el anillo en el transcurso del tiempo. O sea, las fugas tienen un comportamiento dinámico y hay que hacer la valoración intraprocedimiento, que es la que va a decir el tamaño real de la fuga y el número de fugas a cerrar. O sea, lo que diga el preoperatorio, si lo hizo 3 o 4 semanas antes o 2 meses antes, probablemente no es lo mismo que va a tener en el intraoperatorio. Es muy importante saber eso. Y eso puede ocurrir excepcionalmente, pero ocurre. Y lo otro es que la medición del tamaño se hace intraprocedimiento también con eco tridimensional. Este es el cierre de la primera fuga anterior hacia la aorta. Aquí entonces tiene otro dispositivo cerrándolo, aquí aproximadamente, como lo pueden ver, frente al frente. Y aquí ya tiene tres dispositivos colgando. Pero el dispositivo que se colocó cercano a la bisagra comprometía el sistema de cierre y quedó con unos gradientes un poco elevados. Además, el eco post tridimensional durante el procedimiento puede ayudar a definir también las fugas residuales. Esta es la interferencia al disco. Como se ve, el disco anterior no abre en forma completa, sino que tiene una limitación de la apertura. Tiene un dispositivo de cierre a las entre 1 y 2 y otro entre 2 y 3, y tiene uno que no se ve, que está entre 12, a las 12 aproximadamente. Tiene tres dispositivos de cierre, pero este paciente quedó con una fuga residual. El paciente tenía una hemólisis importante, hemolizaba, y quedó con una fuga residual que, como lo pueden ver, está entre 3 y 4 acá. El paciente continuó hemolizando y el paciente fue posteriormente reintervenida, realizándose un reemplazo quirúrgico de la válvula, a pesar de tener un alto riesgo. Aquí está evidentemente en el post procedimiento como tiene una fuga paravalvular aproximadamente entre 3 y 4 residual. Más recientemente se ha publicado, como dije, hace 4 días, la experiencia en el grupo de Gales e Inglaterra en Circulation. Estos son 308 pacientes. El dispositivo más utilizado, como la mayor parte de las series europeas, es el Clot Vascular 3. El sistema de cierre con el dispositivo de cierre de CIV muscular se utilizó en el 14% de los casos, el Clot Vascular 2 en el 7% de los casos, el Clot Vascular 4 en 5.7% de los casos, el PLD, que es el dispositivo de Occlutus diseñado para fugas, en el 4%, y los dispositivos de cierre de CIA en 3% de los casos. Nosotros y muchos grupos han optado por no utilizar estos dispositivos de cierre de CIV o CIA, sobre todo en válvulas mecánicas, ya que estos dispositivos pueden interferir en la apertura de los discos, que puede ser cercana a 4% de los pacientes aproximadamente, porque estos dispositivos tienen un más alto perfil que los dispositivos para los Clot Vascular, llámese 4, 3 o 2. Habitualmente estos pacientes quedan con fugas residuales en el 25% de los casos, y los pacientes que quedan con fugas residuales severas o moderadas, los pacientes tienen una mayor mortalidad en el seguimiento. Cuando uno diseca la literatura, como lo yo he llamado, cuando leemos los cuatro o cinco grupos que tienen experiencia en el mundo, esta técnica o estrategia terapéutica de cierre percutáneo no es una técnica baladí. Está asociada con mortalidad. La mortalidad es 2 al 6% en las diferentes series. Requieren cirugía valvular en el 4 al 15% de los casos. Stroke entre 1.5 a 2%.
marcapasos 2% y cirugía vascular en 2% de los pacientes. O sea, este es un procedimiento de altísimo riesgo con unos resultados subóptimos en un porcentaje de pacientes que hay que saber lidiar con ellos. Aproximadamente el éxito técnico, o sea, que liberen los PLOP en la fuga, es aproximadamente 80-85% de los casos, pero el éxito del procedimiento, que es definido que queden sin regurgitación residual menor de dos cruces, es cercano a 75-80% de los pacientes. O sea que en 25% de los pacientes van a quedar con fugas residuales y mientras queden con fugas residuales, como lo demostró también el grupo británico, quedan con mayor mortalidad en el seguimiento. Nuevamente, este es el grupo de la Mayo, el doctor Reichel, que muestra claramente que estos pacientes tienen una elevada mortalidad o disminución de la sobrevida o requerimiento de cirugía cuando el paciente queda con una fuga residual severa. Igualmente, los pacientes que quedan con hemólisis persistente tienen una mayor mortalidad, o sea, hemólisis persistente y fugas moderadas a severas, los pacientes tienen una elevada mortalidad en el seguimiento. Y este procedimiento, sin duda alguna, requiere una curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es una curva grande. Este es el grupo de la Mayo, que tiene más de 250 casos publicados. El doctor Reichel muestra claramente que la curva de aprendizaje es por lo menos de 100 pacientes. Claramente, cuando la barra roja se llega a más de 100 o 150 pacientes, es cuando los MACE, las complicaciones mayores, son cercanas a 10%. Antes, en los primeros 50 pacientes, aproximadamente 20% tienen MACE, y cuando llegan a entre 50 y 100 pacientes, aproximadamente son cercanos a 15%, y baja dramáticamente después de los 100 pacientes. O sea, tiene una curva de aprendizaje y tiene una elevada tasa de complicaciones que hay que saber lidiar con ellos. Evidentemente, la embolización puede ocurrir en 1 a 5% de los casos, y la interferencia de disco, sobre todo los dispositivos SIA y dispositivos CIB, alcanzan aproximadamente 4% de los pacientes. Las oclusiones coronarias, los derrames pericárdicos y pleurales son raros, pero pueden ocurrir, y hay pacientes que han quedado con perforaciones, como por ejemplo, como CIB por perforación o la compresión que produce los dispositivos en el septum interventricular. También puede haber erosión de la bioprótesis, aunque estos son ya casos anecdóticos que no representan series importantes de pacientes. En conclusión, la fuga paralular es un proceso que es bastante común en la práctica rutinaria. Como dije, 50% de los pacientes con reemplazo aórtico quedan con fugas paralulares, aunque las sintomáticas son una minoría, 1 a 5%. La mortalidad es mucho mayor en las mitrales. Hay que saber sospechar en el contexto de la mitral, cada vez que se consigan gradientes altos en una prótesis mitral, que ustedes vean que los discos abren y los velos están abriendo, no hay una degeneración estructural suficiente como para producir eso, que hay una desproporción entre el deterioro estructural que usted ve en la válvula y los gradientes elevados, deben sospechar que hay una fuga paralular oculta. Hay que utilizar la Phony View, sobre todo las vistas inusuales en la aurícula, en el anillo, y revisar eso, revisar siempre el ITV mitral sobre el ITV aórtico. Cuando esto sobrepasa 2.5, hay que sospechar que hay una CIV oculta, que hay una fuga paralular severa oculta. Cuando los tractos de las fugas son completamente, el llenado de la fuga es completamente transversal al tracto de salida, hay que sospechar que el paciente tiene un tracto serpiginoso, pero también puede tener una perforación, que su definición no siempre es correcta con eco transesofágico, aún en las manos más expertas. Es completamente difícil hacer esto. Las fugas paralulares aórticas post-TAVI es una patología que va indecreciendo, gracias a Dios. Ya la utilización de la tomografía y la utilización de las nuevas prótesis que tienen sistemas de sellado mejores. El tratamiento no es un tratamiento, como dije, baladí, o sea, está asociado con mortalidad, con complicaciones, con embolización de dispositivo, con resultados subóptimos en 25% de los casos aproximadamente, que la hemólisis y la regurgitación residual son marcadores pronósticos importantes, y que la reparación percutánea es factible, pero requiere una curva de aprendizaje de aproximadamente 100 pacientes. Con eso quiero darle las gracias por su atención, espero hayan podido disfrutar. Estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacerme por los canales regulares de discusión nuestra, llámese por Telegram
o por algún otro, o alguna otra, los panelistas que están con nosotros para discutir el tema en profundidad. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Excelente tu charla. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Alguna duda? Yo te quería hacer alguna pregunta, Pedro. Perdón por ahí digamos, yo no tengo experiencia, de hecho, un poco en el tema. Por ahí un poco mi pregunta tiene que ver con algo más básico, más que todo con el diagnóstico, que justamente vos comentaste que muchas veces es bastante difícil graduar la severidad de estos leaks periprotésicos. Sí, claro. Justamente hoy por la tarde se unió, a ver, al doctor Filippini, a ver, y está Gustavo Avigliano también, si no me equivoco, Pedro. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Placer saber de ti. Placer verte, ¿cómo está todo? Perfecto, Hola perfecto. Gustavo, Excelente. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno, Gustavo, que te pudiste unir. Vos sabés que recién le estaba comentando a Pedro, un poquito, digamos, desde mi escasa experiencia, cómo hacen ustedes el diagnóstico con un eco, por ejemplo, transtorácico, con algo básico, a qué le dan valor, algo comentó Pedro en la charla, para graduar un poco la insuficiencia en un leak periprotésico aórtico. Pedro comentó que muchas veces, bueno, por supuesto, estos leaks tienen jets muy excéntricos y que es muy útil valorar la velocidad del reflujo a nivel de la aorta descendente. ¿Quieres comentarlo tú, Gustavo, o lo comento yo? No, no, no. Yo te preguntaba puntualmente, digamos, cómo la valoran, inclusive desde el punto de vista del eco transtorácico, cuando muchas veces esas fugas son muy excéntricas y es difícil definir si es una fuga de grado leve, moderado, fundamentalmente. Y bueno, ¿qué parámetros utilizan? O sea, si no los ventrículos en la insuficiencia aórtica después de que se opera al paciente vuelven a lo normal. Y si es una estenosis, obviamente es más complicado porque el ventrículo está hipertrófico y es pequeño. Y después, sí, obviamente los parámetros habituales de ancho del chorro o mirándolo en un eje corto, sin pensar que tenemos ecocardiografía tridimensional transesofágica, que obviamente mejora mucho la cuantificación porque da una imagen anatómica mucho mejor. Lógicamente, los parámetros periféricos tienen un valor importante. Si el paciente no está en fibrilación auricular, ver el VTI reverso en aorta descendente proximal, si es más de 15, 18 centímetros, o tenés un holo diastólico en aorta descendente, con una diferencial alta en la presión arterial, te cargas de razón para saber que la fuga tiene una hemodinamia importante. Y creo que esos son los parámetros más duros desde el punto de vista práctico, ¿no? Perfecto, Gustavo. Y te hago una consulta más. ¿Vos utilizás el VTI del flujo regurgitante en la aorta descendente o la velocidad, digamos, telediastólica? Bueno, yo me acostumbré a usar el VTI porque lo usaba Arturo Evangelista, lo usamos de hace 15 años.
era una cosa que era un parámetro que lo miramos en la serie nuestra de insuficiencias aórticas en el Valdebrón, y la verdad es que no es un parámetro que esté en las guías, pero sí va a estarlo seguramente de acá a unos años cuando salgan publicados los trabajos que tiene la base de datos de Arturo. La verdad es que hay una buena correlación del BTI y francamente la severidad de la insuficiencia aórtica en la serie nuestra, más de 16 centímetros, habla de una extendida insuficiencia severa con una alta sensibilidad y especificidad. Es un dato bueno. Y después hay otras personas que miran la velocidad final. A mí lo de la velocidad final me parece más complicado porque depende mucho de los filtros, depende un poco de la imagen, de una buena alineación del flujo regurgitante norte descendente proximal. O sea, la veo con más limitaciones y más variaciones interindividuales para tener un parámetro más fiable. Pero sí, obviamente, cuando uno tiene una velocidad ya claramente elevada, no tenemos duda que es severa, pero hay algunas que son entre moderada, severa y severa, que por ahí la velocidad final no la distingue claramente, y sí, el BTI es un poquito más claro. Correcto. No, te agradezco. Y el punto de corte es más o menos 15. Sí, 15. Ya cuando tenés 16, yo una base de datos la analicé y me dio 18 y otra me dio 16, pero yo diría que a simple ojo de buen cubero, 16 centímetros de BTI con una buena calidad de registro, tomando toda la diástole, te da una insuficiencia severa y ese es el parámetro. O sea, es un parámetro más. No hay que fiarse de un solo parámetro. No sé, Pedro, ¿qué opinas vos? Pero yo no me fío de un solo parámetro. Miro mucho el ventrículo, miro la morfología del jet, la localización, la aorta descendente proximal y la abdominal. O sea, son todos los parámetros. Perfecto. Igual, creo que la insuficiencia aórtica, llámese valvular o paranular, ambas son difíciles de gradar y hay que utilizar un enfoque multiparamétrico, buscar todas las mediciones posibles. Más que todo, el flujo reverso en aorta torácica descendente hay que saberlo utilizar. Ya mencionaste por lo menos una clave. Las personas habitualmente cuando la aorta está muy, muy lejos hay que utilizar filtros un poco bajos para poder ver perfectamente el flujo reverso. Y el ITV mayor de 15 es un buen signo. La Mayo Clinic ha publicado series con eso hace muchos años atrás y ha establecido eso como un patrón de referencia para establecer severidad. Pero creo que tenemos que juntar todas las cosas. Un dato importante también es que, como vimos en Buenos Aires hace como dos meses atrás, mes y medio atrás, hay pacientes que es muy difícil separar si son fugas parulares o perforaciones en las cúspides aórticas. Yo puse ese caso también en nuestro acá, que también me fue casi imposible separarlo. En ese contexto, el transgástrico es muy útil para ver si hay fugas si la fuga es paralular o la fuga valvular, como lo vieron en Buenos Aires, y el caso nuestro también lo muestra. Ocasionalmente desde el transgástrico puedes verlo, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el transgástrico usualmente permite sobreestimar mucho la severidad, porque es como un spray que se abre debajo de del ventrículo, que tú estás cortando el ventrículo, pero estás viendo también la expresión amplia del jet hacia abajo, que te puede permitir una sobreestimación. No hay un parámetro claro de severidad establecido por el transgástrico. Lo que te puede permitir el transgástrico ver si la fuga es paravalvular o valvular, pero no establecer severidad como tal. No hay un parámetro como tal desde el transgástrico para decir la severidad de la fuga paravalvular. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas personas en los post-TAVIs se van al transgástrico para ver severidad. Y muchas personas están levantando una cierta palabra de cautela con respecto a esto, precisamente porque se está utilizando en forma sistemática para hacerlo como un parámetro único. Quiero transmitir eso con mucho cuidado porque también veo que hay muchas, los hemodinamistas utilizan, métete el transgástrico, como si fuera ya el gold estándar para establecer la severidad de la fuga para el valvular aórtico. Hace unos años atrás estuve en un centro importante en Canadá donde se hace esto en forma rutinaria, 3 o 4 pacientes o 6 pacientes por semana, y las personas utilizan desde el traesofágico, utilizan el flujo descendente de la aorta,
utilizan la visión multiparamétrica, como le estoy diciendo, de establecer todo, ver el eje corto de la prótesis, ver si hay mayor de 10, 10 a 20, mayor de 20% de fuga con respecto al eje corto, ponerse debajo de la válvula y ver la expresión de los pies debajo de la válvula y hacia dónde se dirigen, y ver la aorta torácica descendente y la aorta abdominal. O sea, establecer un enfoque multiparamétrico. Aún así, es bastante complejo. También pueden hacer una medición semicuantitativa, que es establecer la relación de ITV, bien sea del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Entonces, eso puede ayudar a saber el grado de magnitud de la fuga. Puede ayudar, aunque yo no lo utilizo mucho, puede ayudar a establecer en algún contexto eso. Hay pacientes que tienen unas aortas muy rígidas, con fugas pequeñas, que pueden crear flujos holodiastólicos. Hay que tener muy en cuenta eso también. Hay que tener muy en cuenta que puede tener falsos positivos el flujo holodiastólico en aorta torácica descendente, sobre todo en el contexto de aortas muy rígidas con fugas paralulares pequeñas. Y eso puede ocurrir. Hay condiciones adicionales que pueden causar ese flujo reverso o holodiastólico, que también hay que saberlo diferenciar, fístulas arteriovenosas, etcétera, si el paciente está en diálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si querés leer alguna de las preguntas, Eduardo. Sí. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo te ha ido? Muy bien, excelente la charla, la verdad que bueno, muchas gracias. Y lo que estamos un poco introduciéndonos en el tema, en la etapa de formación, ¿no? es muy útil. Y te quería preguntar, cuando uno está en la etapa de formación y quiere saber cuál es la curva de aprendizaje para guiar un cierre del ICP y protésico, guiarlo mediante trance esofágico, más o menos cuántos procedimientos es lo adecuado hasta que le agarra la mano. Wow. ¿Quién hizo esa pregunta? No, esa es mía. Ah. Bueno, el eco de intervenciones, yo lo siempre lo he hecho en muchas partes, pero yo creo que es una subespecialidad de la ecocardiografía, que requiere tener algún grado de experiencia, requiere gustarte. Hay muy pocas personas que gastan su tiempo en los procedimientos de intervenciones. Requiere tener experiencia, ya dije, probablemente nosotros no superemos esa data, esa curva que tiene la Mayo, que establece que aproximadamente se requieren cerrar 100 fugas para tener experiencia y tener pocos valores, pero en hemodinamia yo pienso que cada procedimiento en sí requiere tener una curva de aprendizaje particular. Por ejemplo, ablación total con alcohol, cierre CIA, cierre de orejuela, a cada uno su aprendizaje. Y como dije, en fugas paralulares aórticas, el eco es más importante previo al procedimiento que durante el procedimiento, en fugas paralulares aórticas. Ahora, en mitrales, es de gran importancia previo al procedimiento, durante el procedimiento y post-procedimiento. O sea, son dos cosas diferentes. En las fugas paralulares aórticas tú te puedes quedar afuera, o lo puedes hacer con el tren torácico, como demostré en uno de los casos que hicimos, o sin eco. Y el eco simplemente lo utilizamos con el paciente que tiene falla renal para no inyectarle contraste y ver si quedó con fuga residual, o para medir los gradientes post para saber si no hay interferencia de los discos con alrededor de los discos. Pero del resto, en las fugas paralulares aórticas no se requiere ecografía. Yo pienso que requieres primero aprender ecografía transesofágica bien, segundo, aprender ecografía transesofágica tridimensional bien, y tercero, después que has cumplido esas dos etapas, ponerte a cerrar fugas paralulares mitrales requiere tener un grado de compenetración muy importante con el hemodinamista, de saber hablar el mismo lenguaje, y luego de eso requieres por lo menos tener no sé, 50 procedimientos en otros procedimientos de intervenciones previamente a meterte en ese campo. O sea, este es uno de los campos para mí más complejos desde el punto de vista del tratamiento percutáneo y guiar procedimientos. Y creo que es lo último que hay que hacer, después que has hecho todo el cierre de CIAs, de orejuelas,
ablación cetal con alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. El último que le tienes que dedicar es a este, porque este es el más complejo de todos. Y el que menos... Y el que menos... el que menos satisfacciones da, porque al final 25% van a quedar con fugas importantes en el, con respecto a la mitral, como que, o sea, que Pedro. Seguimos con las preguntas, y bueno, Cecilia López pregunta, en los casos que hacen septoptomía, en algunos casos que utilizan doble catéter, ¿qué pasa después con el con la CIA, con la presión interauricular? ¿Lo dejan abierto? No tengo ninguna experiencia con respecto a eso. Hay gente que ha sugerido hacer eso, hacer una septoctomía para poner dos catéteres, cuando, sobre todo cuando tienen múltiples fugas, para producir un catéter para cada fuga. Pero no tengo experiencia con eso. Pero de todas maneras, esos son catéteres safe frames, que son catéteres no tan grandes y son más pequeños que el catéter que uno le pasa a la... el troker que uno le pasa para un mitraclip, que son 24 frames, que es una cosa enorme, ¿no? Entonces creo que de todas maneras lo que hay que hacer es esperar, lo que hay que hacer con esos pacientes después simplemente es esperar y ver la evolución natural, como lo hacemos en valvulotomía mitral percutánea o en mitraclip, y ver si esos dispositivos, si esos comunicaciones interauriculares que quedan allí son hemodinámicamente significativas o no en el seguimiento. Habitualmente esos pacientes no requieren ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de terapia. Después hacer eso y con dos orificios de 8 milímetros un orificio de 8 milímetros de septoctomía, 6 milímetros, probablemente no vas a crear ningún proceso grande de CHOM importante en el paciente. De todas maneras hay que ver cada caso en particular. No tengo experiencia haciendo septoctomía para cierre de fugas paralulares aórticas. Tengo sí experiencia haciendo mitraclip o haciendo valvulotomía mitral percutánea, y bueno, hemos seguido a sus pacientes por años y hemos visto que esos pacientes habitualmente no hay que hacerle nada en el septum después del procedimiento. Bueno, habitualmente no quedan con CIA 100%. Exacto. Lola Sánchez, creo que también las aórticas, Pedro, es poco dependiendo de la experiencia y de la confianza que tengas, porque la verdad es que a medida que pasa el tiempo le hemos tomado un amor bárbaro al ecotransofágico tridimensional, inclusive para las aórticas, y a pesar de que, bueno, charlábamos con Michelena y él no le va tan bien y decía que le costaba ver, te puedo asegurar que tenemos unas imágenes impresionantes y cada vez lo hacemos, o sea, lo vemos mejor, o sea, no nos animamos a hacer una fuga periprotésica aórtica tampoco sin 3D transesofágico, no se nos pasa por la cabeza. La verdad es que, si bien por las características de los anillos no son todos iguales y tenerlas en, por ahí es mucho más difícil cuando uno las ve en las fugas que están en el seno coronariano derecho, porque tenemos bastante molestia de lo que es el ultrasonido que genera la prótesis. Cuando están en el seno izquierdo, cerca al tronco común, o cuando están en el no coronariano, es impresionante las imágenes que hemos sacado, se ven hasta los hilos de sutura que pasan en el medio, podemos saber si son uno o dos agujeros, metemos uno o dos amplácer, guiamos, y la verdad es que tenemos imágenes muy, pero muy interesantes, distancia al tronco común y todo con 3D transesofágico. Pero bueno, sí, es muy trabajoso, más que con la mitral, son espacios más pequeños, hay que optimizar muy bien el campo, el foco, el zoom, la ganancia, el brillo, porque si no, obviamente que no se obtienen imágenes buenas. Y a veces así todo, no son suficientemente óptimas como para tomar decisiones, y por eso seguramente que uno piensa que la hemodinamia a veces termina definiendo en el procedimiento. Pero bueno, esa es la experiencia, ¿no? Buenísimo. Pedro, Lola pregunta que para quienes no hacen intervencionismo, la tolerancia para fuga en TAVI, ¿tendría que pretender acceso? Comentando si el sellado, o sea, ¿cuánto aporta la posibilidad de reposicionamiento con la Lotus? Bueno, no, lo que se sabe de la Lotus es que en el Reprise, por ejemplo, en el estudio Reprise, que es el estudio pivotal más grande hecho con la Lotus, en ciencia de fugas paralulares aproximadamente 0,9, de fugas paralulares moderadas severas con la Lotus es 0,9%. La Lotus es una prótesis autoexpansible, reposicionable al 100%,
que tiene un sistema de sellado, un sistema, el stem es como un wall stem, que se tiende a cortar una vez que se va abriendo, se tiende a cortar, llega a tener 19 milímetros de altura máxima. La prótesis no produce nunca oclusión de flujo, a diferencia de las prótesis que ustedes están habituados a hablar habitualmente, como la Coreval, otras válvulas que mientras se va abriendo, ellas ocluyen temporalmente el flujo anterógrado. Y bueno, nada, es muy, muy importante que sepamos que esa prótesis existe, que esa prótesis usualmente produce menos disturbio hemodinámico en el paciente que tiene disfunción ventricular izquierda, porque no ocluye el flujo y puedes liberar la prótesis bastante bien sin tener fugas valvulares que son muy, 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 muy bajas. En el contexto nosotros no tenemos experiencia amplia con la prótesis, pero la prótesis realmente luce muy, pero muy, muy buena, sobre todo para el paciente de altísimo riesgo. Ese es el paciente donde creo que esta prótesis es muy útil. Buenísimo. Pedro, y el doctor Miguel Amor pregunta qué conducta tomar en los jets que son serpinginosos y bueno, que son de difícil validación. Ahí cuando te dije, lo primero que tienes que advertir cuando eso pasa es que vas a tener bastante trabajo, y el hemodinamista tiene que saber que vas a tener un procedimiento largo y tedioso probablemente, que no va a ser fácil ni bajar la guía ni bajar el catéter. Lo que te advierte primero es eso. Segundo, que vas a tener que utilizar algunas otras estrategias aparte, la vía retrógrada normal por el arco aórtico, bajar una guía por la fuga va a ser bastante más complejo que con los medios usuales. Y que tienes que probablemente ingeniártelas con otros tipos de estrategias, por ejemplo, hacer abordajes retrógrados dentro del ventrículo con catéteres telescopados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo que te estás transmitiendo es que probablemente con esa fuga vas a tener muchos problemas para tratarla y muchos problemas para agradarla. Habitualmente lo que hace es subestimar la severidad. Y en segundo lugar, va a ser muy difícil tratarla desde el punto de vista percutáneo. Hay que estar muy atentos con eso. Eso lo que te transmite es la dificultad que vas a tener con el paciente. Y si sospechas de que tiene una perforación, una degeneración estructural, también tienes que saber que es en esa condición, cuando tienes ese tracto serpiginoso, que como expliqué por cómo se ve en el eco, esos son los pacientes que son muy difíciles de separar de una perforación, de una realmente de una fuga paralular. Buenísimo. Gracias, Pedro. ¿Alguna otra pregunta? Se escucha muy bien, ¿eh? La verdad que yo estoy en el celular acá en el auto, me salí un momento de la reunión esta para escucharlos y la verdad es espectacular, ¿eh? Como los puedo escuchar, los veo. 10 puntos. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿O lo damos por concluido? En el chat ya respondió la pregunta del doctor Amor. Dice Cecilia López. A ver, esta la mandó recién. En mitral clip, la comunicación interauricular residual que queda se deja, pero hay hipótesis de que de alguna manera eso serviría para descomprimir la alta presión de esa aurícula que ha soportado por mucho tiempo un jet de insuficiencia mitral severa. Acá generalmente no se dirían las mismas aurículas ni las presiones que soportan. Por eso me planteo, dice Cecilia, si no traería más complicaciones quizás a larga data en esos casos en que se use esa septostomía, que obvio no sería en la mayoría de los casos. No estoy seguro. Probablemente, bueno, es un razonamiento teórico más que práctico. Hay que revisar datos con respecto a eso, pero no tengo una data con respecto a esto que diga que esto puede pasar. Como teoría está bien. Como teoría nadie puede decir que no puede ser realista, pero de ahí a la práctica tenemos que ver si esto tiene algún valor práctico real, ¿no? Que te quede un orificio ahí pequeño de 6 centímetros. Muy pequeño el orificio que queda, muy pequeño, se cierra, queda un jet chiquitito, y aparte, sí, obviamente que las presiones en la aurícula izquierda están altas, pero supuestamente cuando uno quita el hiperflujo
de la insuficiencia mitral, las presiones bajan bastante, porque eso es lo que mejora, ¿no? Entonces, o sea, obviamente son pacientes con difusión diastólica, generalmente infartos inferoposteriores o infralaterales, y generalmente tienen presión presionada alta, todo suma, ¿no?, para mejorar la hemodinamia, pero la verdad es que la implicación de una cosa tan pequeñita en un procedimiento tan importante y un paciente que tiene difusión diastólica multifactorial como son estos pacientes, es muy difícil poder determinar si realmente es o no una causa de mejoría posterior. Sí, está claro. Está claro. ¿Cómo van con los cierres de la orejuela, Pedro? Lento porque no depende del... Depende, ¿sabes? Que siempre depende de la persona que te refiera a pacientes para eso. Entonces, sí, es que son muy pocos pacientes. Nosotros vemos uno cada muerte de obispo, por eso. Llevamos 6. Sí, lo que pasa es que depende mucho también. Con los nuevos anticoagulantes orales tienes un poquito menos de riesgo de sangramiento, ¿no? Con algunos de ellos, básicamente. Entonces, con los nuevos anticoagulantes orales, también tienes la traba de cuándo tener el paciente. El paciente que nosotros estamos seleccionando usualmente es el paciente que tiene sangramiento con la anticoagulación normal o sangramiento con los nuevos anticoagulantes orales. Entonces es una minoría también de pacientes. No lo establecemos como el paciente como una alternativa a la terapia anticoagulante, sino como el paciente que ya ha tenido una complicación grave de sangramiento con los anticoagulantes. Entonces, ese grupo de pacientes es bastante bastante pequeño hoy en día. Como tú puedes ver, 0,3, 0,2, 0,5, o sea, un pequeño porcentaje de pacientes. Entonces, eso no te llega mucho a la práctica rutinaria. Evidentemente, yo sí creo, yo tengo mi apreciación con este procedimiento, a mí me gusta mucho el procedimiento. Creo que este procedimiento realmente disminuye la mortalidad en los pacientes, sobre todo en fibrilación auricular no valvular. Pero tenemos la traba de dónde sacas el paciente. El paciente usualmente viene o de electrofisiología, el paciente que no te fue bien con el anticoagulante, o el paciente que ablacionaste y no te fue bien con la ablación, que está todavía con rangos de anticoagulación no perfectos, o que con el anticoagulante oral no lo puede tomar en forma regular, etcétera, etcétera. En ese paciente es donde estos dispositivos tienen utilidad. En Venezuela hay un muchacho, el doctor Creza, que tiene una gran experiencia. El doctor Creza quizás es en América Latina la persona que más tiene experiencia cerrando orejuelas. Él está en el Centro Médico Central de la Trinidad. Lo hemos tenido aquí en Colombia, en Barranquilla, también como proctor cerrando con dispositivos de cierre. Él tiene una enorme experiencia cerrando orejuelas y ha cerrado muchísimas, muchísimas. Y básicamente es porque probablemente en su centro hay el grupo de referencia de ellos es diferente al que está conformado en otros sitios, pues, ¿no? ¿Entiendes? O sea, los electrofisiólogos no son tan agresivos en el tratamiento de la fibrilación auricular con la ablación. Le llegan a través de otras vías, no electrofisiológicas, entonces probablemente allí es donde ellos tienen el mayor porcentaje de referencia. Por eso digo, siempre depende de donde tú estés para tener esos pacientes. Acá Miguel Amor pregunta lo del eje corto, si ayuda o no, no sé a qué se refiere, está fundamentalmente referido al cierre de las periprotésicas mitrales. No, yo me imagino que es para ver la severidad de la insuficiencia paralular aórtica. Sí, creo así que es. En ese. Ah, vale. Bien. Sí, creo que me imagino que es en ese contexto que quieren ponerlo. Perfecto. A mí me... yo creo que sí, el eje corto sí, ¿no? O sea, es fundamental para mediar extensión, ¿no? Yo uso mucho el multiplano en 3D y me puedo posicionar partiendo del de 120 grados y tener la opción después de con el multiplanar justo pasar sobre la zona de la regurgitación sin ir ni muy al tracto de salida ni muy a nivel de la aorta
para estar bien posicionado, uno, el multiplanar con 3D directo es una herramienta con color fundamental en tiempo real y que creo que va bien, va bien, va bien. Claro, claro. Sí. Puede ser útil también. Claro. Hay que valerse de todas las estrategias, de todas las herramientas, de todos los métodos, de todos los parámetros posibles para poderlo saber. Si no, olvídalo. Ahí probablemente lo que tengamos riesgo es de infraestimación en un porcentaje importante de los pacientes. Y cuando y hacemos el tragástrico en forma rutinaria, de sobreestimación por el tragástrico. O sea, hay que tener muy, muy en cuenta que si no hacemos una valoración sistemática de todos los parámetros, de todo, del porcentaje alrededor de en el eje corto, de la aorta torácica descendente, de la aorta abdominal, de todo, ahí podemos tener gran opción de infraestimar o de sobreestimar la insuficiencia celular dependiendo de dónde estemos. Ahí tenemos que tener muy, muy en cuenta eso. La semana pasada te mandé un mensaje, Pedro, hicimos el cierre periprotésico de una fuga severa de una prótesis percutánea que había quedado con una fuga severa y le metimos un amplatzer y quedó bastante bien, quedó con una fuga leve a moderada, pero la verdad es que el motivo del cierre había sido que estaba haciendo anemia hemolítica severa, una llena valve, y bueno, le pusimos un amplatzer, quisimos poner el segundo y no entró, no pasó la cuerda de nuevo, pero quedó con una fuga leve a moderada, pero bajó un 60% y ahora parece que está embolizando menos. Ya. La hemólisis, como comenté, tardan semanas o meses en recuperarse, hay que tener mucha paciencia, y ahí es donde precisamente donde es complejo la hemólisis, donde es complejo el tratamiento percutáneo, donde no hay una evidencia así como tal fuerte, sobre todo en hemólisis, no hay una data. Y Samir Kapadia de la Cleveland Clinic suele decir también, como dice Jorge Siebert, que probablemente en este subgrupo de pacientes es donde los pacientes no van tan bien como los pacientes con insuficiencia cardíaca. Van a cerrar un poquito el orificio, el paciente va a tener grandes beneficios de forma inmediata. En el caso de la hemólisis es mucho más complejo la mejoría. Bueno, muy bueno. Bueno, buenas noches. Gracias, Gustavo, por ayudarnos. No, gracias a vos por... La voy a mirar después la charla, por supuesto, la voy a repasar toda para estar al tanto de lo que me perdí y les agradezco la posibilidad de estar con ustedes compartiendo las experiencias. Espero que haya sido de utilidad para todos. Les mando un abrazo importante, grande de Buenos Aires. Gracias, Gustavo. Óyeme, Gustavo, vamos a hacer el síndrome aórtico agudo. ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, nos ponemos de acuerdo después. Sí, en las próximas 48 horas nos ponemos de acuerdo y lo hacemos la semana que viene o la otra, seguro. Ok, perfecto, un abrazote, cuídate mucho. Chao, muchachos. Chao, Eduardo. Chao, Pedro. Gracias. Chao, un abrazo. Cuídense. Muchas gracias, Pedro. Chao, Oscar. Cuídense, lo quiero mucho, un abrazo. Chao. Chao, Pablito.